El día de hoy vamos a aprender a calificar una tarea cualitativamente, o sea, en letras. Como saben, inicial primaria y ahora secundaria, algunos grados están calificando en letras algunas tareas. Entonces vamos a aprender a cómo hacerlo en el Classroom. Para esto vamos a ingresar a nuestro curso, vamos a ir a trabajo de clase y vamos a ir a crear. Y creamos una tarea. Muy bien, vamos a escribir el título. Tarea de ejemplo, voy a ponerle yo, ejemplo. Unas instrucciones. Y vamos a añadir nuestra tarea. Voy a archivo. A browse. Voy a escoger cualquier archivo. Ya. Cualquier archivo para el ejemplo. Ya, listo. Ahora en puntos voy a colocar 3. Ya. Puedo escoger una fecha de entrega si así lo prefiero. Listo. Escojo un tema. Semana 1. Y acá, lo que tengo que hacer es una rúbrica. Voy a ir donde dice rúbrica y le voy a dar crear rúbrica. Muy bien, entonces vamos a colocar un título. Vamos a ponerle de título a esta rúbrica evaluación cualitativa. Y como podemos observar, acá dice 1. Vamos a agregar dos más. Ya, acá siempre va a ser 1. Acá vamos a colocarle 2 y 3, el otro. El título vamos a colocar, vamos a escribir la letra C. Acá en el 2 la letra B y acá en el 3 la letra A. En descripción vamos a colocar inicio. Proceso y logro. Muy bien, y ahora le vamos a dar guardar. Listo, ya le hemos dado guardar, ya quedó nuestra rúbrica. Ahora enviamos la tarea. Vamos a darle clic en crear tarea. Le damos clic. Ya la tarea se creó, acá ven el nombre, tarea de ejemplo. Ahora vamos a ver cómo lo va a ver el estudiante. El estudiante va a ingresar a su curso, va a ir a trabajo de clase. Acá está la tarea de ejemplo, va a darle un clic ahí y ver tarea. Va a ver la tarea. Entonces el estudiante descarga la tarea, lo desarrolla y ahora va, añade su trabajo, añadir, busca su archivo. Ubicó su archivo ya desarrollado el estudiante, le da a abrir. Y el estudiante va a entregar la tarea. Le da a entregar, entregar. Y listo, ya la tarea está entregada. Ahora vamos a regresar a cómo el profesor lo va a calificar. Muy bien, le damos un clic sobre la tarea, el profesor va a dar clic sobre la tarea que ha dejado y como puede ver acá dice una tarea. Quiere decir que un estudiante ha presentado la tarea, va a dar clic ahí. Da clic, se abre esta página y acá está la tarea del estudiante. El profesor va a dar un clic a la tarea. Va a visualizar la tarea y lo va a calificar. Ya lo corrigió, lo calificó, lo cierra. Ahora va a ir a la parte. En el lado izquierdo está el nombre del estudiante y va a darle un clic allí. Le va a dar un clic sobre el nombre del estudiante. Clic y se va a abrir esta otra ventanita y vamos a ir a la parte que dice evaluación cualitativa. Como ven, acá aparece estos cuadraditos, pero si bajamos y le damos un clic acá en esta flechita del lado derecho, se baja y acá está. Acá aparece la rúbrica que nosotros hemos creado, ¿no? Y acá podemos escoger la letra A, B o C. Entonces yo voy a escoger A. Muy bien, A, ya le puse su calificación al estudiante. Acá lo selecciono y le doy enviar. Enviar. Y listo. Ya
enviamos la calificación al estudiante, ahora vamos a ver cómo lo va a ver el estudiante. Actualizamos la página y ahora el estudiante va a ingresar a su tarea y él va a poder ver esto, ¿ves? Evaluación cualitativa, ya él puede dar un clic acá también para expandir el criterio y puede ver su calificación logro. Muy bien, esa sería una manera para poder calificar cualitativamente una tarea al estudiante. Ahora vamos a regresar a donde el profesor tiene la tarea y a crear otra tarea. Esta rúbrica que se ha creado se puede reutilizar para las siguientes tareas. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a ir otra vez a nuestro curso, vamos a ir a trabajo de clase y vamos a crear una tarea nueva. Tarea. Vamos a escribir un título. Las instrucciones y añaden la tarea. Añaden la tarea. Como saben, escogen acá la calificación 3. Si quieren poner una fecha de para que el estudiante pueda devolver la tarea. Un tema, semana 1, para que esa tarea se posicione en la semana 1, y acá en rúbrica vamos a darle un clic y vamos a dar reutilizar rúbrica para no estar haciendo todo ese proceso, ¿no? Reutilizamos la rúbrica que ya hemos hecho en la otra tarea, reutilizar, y acá está, la seleccionamos y le damos seleccionar, ¿no? Y listo, ya se puso nuestra rúbrica y simplemente le damos crear tarea. Y listo, ya tenemos nuestra segunda tarea con la rúbrica que hemos reutilizado de la tarea anterior. Listo. Eso es todo. Muchas gracias.